Solamente estoy aquí porque les quiero hacer un video diciéndoles por qué estuvimos ausentes la semana pasada y así para que se enteren por qué los dejé abandonado y ya el miércoles espero subirles un vlog. Ok amigos, lo primero es que mi amor sí sufrió un accidente, bueno, pero a él no le pasó nada, ok, no se preocupen, a él no le pasó nada, sufrió un accidente con el carro, iba manejando y pues se topó con un montón de nieve y el carro se le desvió, se salió de la pista y pues el carro sí ha quedado más o menos malogrado. Ya está en el taller, lo están arreglando, pero mi amor sí está bien, 100% bien, no se preocupen. De hecho, esos días hemos estado con esto del seguro para que le den otro carro, ¿verdad? Por mientras, porque están arreglando su otro carro. Se me logró el parachoque, yo por aquí les voy a poner un videito y unas fotos. Le voy a decir a mi amor sí que me pase unas fotos. Y bueno, nada. En eso estuvimos unos días, estuvimos en eso. Y ya después, amigos, lo otro es que nos enfermamos de COVID. Por Instagram yo ya les había dicho, pero el primero que se enfermó fue Gabrielito el día lunes en la noche. Él se sentía mal, así que el día siguiente, en la noche ya le dio fiebre, el día siguiente estaba mal, con fiebre. Y ya para el día miércoles, porque el martes estuvo todo el día mal, para el día miércoles yo decidí hacerle una prueba, que es esas pruebas que te mandan en el colegio, esas pruebas rápidas que ahorita te dan ahorita aquí en las farmacias y eso, en las boticas. Farmacias, sí, en mi país le decimos botica. Te dan esas pruebas para hacerte la prueba del COVID, esa que te metes el hisopo y en un par de minutos, como en media hora, tienes el resultado. Bueno, le hice esa prueba a Gabrielito y salió positivo. Ya para ese día miércoles, amigos, yo ya me estaba sintiendo mal también. Mi amor sí estaba en el trabajo y me manda un mensaje y me dice: me estoy sintiendo mal. Y yo le digo: bueno, te contaré que Gabrielito salió positivo para COVID. Entonces, como Gabrielito salió positivo para COVID, pues él se tuvo que regresar. No podía estar en su trabajo porque cuando alguien está enfermo de COVID, pues lo recomendable es que pues todos estén en casa, ¿verdad? Entonces, amigos, para ese día ya nosotros ya nos sentíamos mal. Con mi amor sí estuvimos mal ese día, el día miércoles. El día jueves, sí, el día jueves fue. Sí, el jueves decidimos hacernos una prueba COVID. Estábamos mal, con fiebre. Yo me hice la prueba, salí positiva. David hizo la prueba solito, salió negativo. Y de ahí yo le dije a él que yo le iba a hacer la prueba. Así que yo le hice la prueba y salió positivo. Es que él seguro no se metió bien. Y yo, para hacerte la prueba, tienes que meterte bien el hisopo, ¿verdad? No te lo vas a hacerte ahorita nada más. Obviamente que te va a salir negativo. Así que Gabrielito, mi amor, sí, y yo salimos positivos. No le hicimos a Lea, obviamente, porque es una bebé. Pero Lea también estuvo mal, amigos. Así que pues asumimos que ella también tenía COVID. Y mi mamá, muchas me han estado preguntando por mi mamá: Katia, ¿tu mamá le agarró COVID? No, amigos, a mi mamá no le agarró COVID porque justo antes de venir a Canadá, lo siento, mejito, justo antes de venir a Canadá, a mi mamá le dio COVID. Entonces ella está como que un poco inmune, por así decirlo, porque supuestamente cuando te da COVID tú tienes como que 6 meses de inmunidad, ¿verdad? Entonces mi mamá no, mi mamá está bien, no se preocupe, me han estado preguntando por Instagram, mi mamá está bien. Los únicos que nos enfermamos fuimos mi amor, sí, yo, Gabrielito y Lea. Les contaré que Gabriel y Lea... Ok, miren, Gabriel se enfermó el día lunes en la noche, estaba mal. El martes ha estado mal. El miércoles ha estado más o menos bien ya. O sea que él en 3 días ya estaba recuperado 100%. Ya el martes estuvo muy mal. El miércoles estuvo ahí más o menos. Y el jueves él ya estaba 100% nuevamente bien. Lea se enfermó conmigo el día miércoles en la noche. Nos sentimos mal con Lea, nos dio fiebre a las 2. Y todo el día jueves estuvimos
nos pasamos de las 24 horas que tiene el día 20 horas. 20 horas hemos estado dormidas y las demás 4 horas despiertas. Pero Lea se recuperó así, fue rápido. Lea se recuperó el día viernes, ya estaba mejor. Todo el jueves ha estado mal. El día viernes ha estado mejorcita y el sábado está 100%. Les contaré, amigos, que con esto de COVID los niños se recuperan súper rápido. Bueno, al menos yo les cuento mi experiencia con mis hijos. Se recuperaron súper, pero súper rápido, amigos. A mí, yo recién al día de hoy, que hoy día es lunes, yo recién me siento mucho mejor. Lo mío fue diferente. Yo he estado enferma un día, al otro día he estado muy bien, me sentía muy bien y después nuevamente recaía, pero mis síntomas han sido como unos síntomas de un resfriado súper fuerte. A mí me solamente fue como un resfriado fuerte nada más. A mi amor sí, él recién se empezó a sentir mal el día, mi amor sí, el día jueves se empezó a sentir mal, pero no era muy fuerte. Ya el viernes, el día que yo estaba bien, entre comillas bien, porque me sentía muy bien, él estaba mal, estaba en cama. Ya para el día sábado, pues él ha estado mucho mejor y pues yo recaí nuevamente. Bueno, amigos, ha sido... ¿sabes? No los quiero aburrir con este tema, pero pues ese es el motivo por el cual no hemos estado presentes en el blog. Es porque pues todos nos enfermamos de COVID, menos mi mamá y la Neves. Nos enfermaron ellas, gracias a Dios. Están muy bien, solamente nosotros. Y nosotros ya estamos recuperados. De hecho, hoy día me siento mucho mejor. Por eso les estoy grabando este video. Y espero sentirme mucho mejor mañana, amigos. Y ya pues el miércoles espero tenerles un vlog y no simplemente un video hablado como eso. Pero yo quería que ustedes sepan el motivo por el cual los hemos abandonado una semana entera, amigos. Estaba con fiebre, no tenía ganas de agarrar la cámara, me dolían los huesos, ustedes saben, ¿no? Con un resfrío súper fuerte. Así que nada, espero que... uy, hasta creo que me bajo de peso un poco. Porque, de verdad, amigos, se va el apetito. Bastante se va el apetito. Y hemos estado a punta de sopa y bebidas calientes, nada más. Así que nada, solamente les quiero decir que nosotros aquí en casita ya estamos muy bien. Mis hijos están 100% recuperados. Mi amor, sí, yo todavía estamos en un 89.9 por ahí. Así que nada, amiguitos, chao, chao y espero que comprendan.